México está señalado como el segundo país del mundo con más nivel de obesidad, pero hay muchos mitos alrededor de la obesidad o por qué ganamos sobrepeso rápidamente. Y esta noche agradezco mucho que nos acompañe el doctor Guillermo Meléndez, médico cirujano de la UNAM, investigador del Hospital General de México, y la licenciada Carmen Ruiz, ella es licenciada en dietética y especialista en nutrición, quienes nos van a hablar de algunos mitos sobre la obesidad mexicana. Muy buenas noches a los dos. Hola, buenas noches, muchas gracias. Pues, quien quiera empezar. Gracias. Bueno, de los mitos que hay es uno, el hecho de que la comida, el tipo de comida que nos alimenta es la causa principal del problema de obesidad. Eso no es cierto. La obesidad tiene muchas causas y se tiene que ver con un sistema complejo, que es una interacción entre sociedad, el individuo, y esto tiene mucha relación principalmente con la actividad física, pero hay factores genéticos, hay otros factores que son psicológicos que tienen una influencia en cierto grado para provocar y generar el problema de obesidad. Como por ejemplo el sedentarismo y quizá la depresión. Sí, pero démonos cuenta de que los niños en sus primeros años de vida no tienen un problema de obesidad, son pocos, es menos del 10% que tiene un problema de obesidad. La obesidad se va implementando, por ejemplo, en los niños cuando entran a la escuela primaria y entonces empiezan en un ambiente diferente al de casa y esto va dándoles modelos de estilo de vida que los va marcando a lo largo de su niñez y luego de la adolescencia. Y luego en la edad adulta, por decir un ejemplo. Licenciado, he observado que hay una cierta ansiedad por consumir alimentos hipocalóricos y que incluso se está trasladando a niños y niñas de 10, 11 y 12 años que están eligiendo como opción no comer por una mala información dentro de casa, en lugar de comer y moverse, ¿no? Exacto. De hecho, los nutriólogos estamos luchando mucho con algunas ideas de la población en que hay alimentos que engordan, alimentos que suben de peso, que provocan obesidad, sobrepeso y otras enfermedades crónicas como la diabetes, uh-huh. Y alimentos que no. Alimentos que son gratis o a lo mejor combinaciones que son las mágicas para uh-huh. bajar de peso. Lamentablemente hay personas que sí buscan que una dieta que les quite la grasa de la cintura, del abdomen, y no es así. Necesitamos identificar que todos los alimentos tienen un factor de nutrición y tienen un factor de energía que necesitamos los seres humanos. O sea, necesitamos azúcares, necesitamos exacto. grasas. Exacto, lo que no necesitamos son los excesos, pero no necesitamos eliminar alimentos ni nutrimentos completos porque eso va a afectar nuestra salud. Efectivamente, hemos sido creados como seres humanos desde pequeños para movernos, para comer, y de hecho nuestros órganos, algo muy, muy importante, es que nuestros órganos funcionan bien cuando los hacemos funcionar. Entonces, lo que tenemos que buscar es estas porciones y estas cantidades de cada alimento. Y actualmente que tenemos tanta disponibilidad de alimentos y bebidas, lo que nos está fallando es cómo elegirlos y cómo consumirlos a diferentes etapas de la vida. Tenemos que irnos a corte, pero antes, y ojalá que los pueda tener próximamente para platicar más. Doctor, por último, ¿existe sí o no el gen de la obesidad y los mexicanos por genética estaríamos predestinados a ser, como dicen, es que yo vengo de familia de gorditos? Bueno, un solo gen de obesidad es muy raro y son enfermedades ya genéticas bien marcadas. De la obesidad común no es un gen, es la interacción de muchísimos genes que se conjunta para poder dar o favorecer el problema de obesidad, dependiendo de la ingestión de alimentos que tengamos. Entonces, tres consejos, doctora, antes de irnos a corte. Que coman los alimentos favoritos, obviamente, pero sí tenemos que ponerle atención en las porciones. Y nuestro tamaño, nuestra mano, incluso es una buena guía para ver que los niños pequeños necesitan porciones pequeñas. En repetidas ocasiones, tenemos que comer cada 4 horas desde que despertamos. Tenemos que movernos y el movimiento tiene que ser algo grato, también algo agradable. No necesariamente un deporte, pero sí movernos para nuestras actividades diarias. Y el descanso es un actor también muy importante, precisamente para tener la recuperación de nuestro cuerpo, nuestros órganos. Cuando no descansamos lo suficiente, comemos de más y estamos también más agotados. Muy bien.
Licenciada Carmen Ruiz, doctor Guillermo Meléndez, ambos investigadores en el tema de nutrición. Muchas gracias por venir. Ahora le agradecemos su visita. Gracias.